ustedes entrarán a esta tierra sagrada. Ojos inocentes brillan al alba cuando la debilidad desaparece. Puedes pasar. Ya no seas una amenaza. Amaru, recuerda quién eres. Soy uno de vosotros. Claro. ¿Por eso hiciste que me detuvieran? Si mi hermano viviera, descansen. Sí, pensaría que esta riña es una pérdida de tiempo. Vuelve a casa. Estoy en casa. ¡Esta es mi casa! Unuratu, sueña por un instante. ¿Cómo prosperará Paititi cuando amanezca en un mundo sin amenazas que llegan del exterior? ¿Y no eres tú una de esas amenazas? ¿Rehacer el mundo? Todos creamos el destino. Juntos lo hacemos. Todo lo que he hecho ha sido por Paititi. ¡Todo! Cuando estaba dividida, la unifiqué. Soy el único que ve la auténtica amenaza. Vas y vienes, como si tu vida aquí fuera opcional. Sí. He vivido en el mundo exterior y he visto lo que se avecina. Cada día avanza más. Paititi no sobrevivirá a la invasión. Todo lo que somos será robado o destruido. Pues deberíamos combatirla juntos. Es la voluntad de nuestro pueblo. ¿Restableciendo el sol? Eso garantizará la seguridad de Paititi un tiempo. Pero no... no impedirá el descubrimiento. ¡La invasión! Nuestro destino es estar condenados. ¡No! ¡No! Debemos ser osados. ¡Firmes! Colabora conmigo. Necesito tu inteligencia y tu resistencia en mi mundo. Un mundo gobernado por la secta de Kukulkan. ¿O debería decir la Trinidad? Si lo que quieres es el control, lo tendrás. Ayúdame ahora, garantiza la seguridad de Paititi y luego podrás gobernarlo a tu antojo. ¡Te entregaré el trono! ¡Lo haré! No. Encontraré la caja y restableceré el sol. Ojalá su luz te juzgue. ¿Por qué me menosprecias tanto? Llevadla de nuevo a su celda. Puedes encerrarme, pero no traicionaré a nuestra gente. No, solo les fallarás. La caja ha desaparecido. Un misionero, Andrés López. La robó hace 400 años. ¿Qué? Has malgastado tu vida buscando en el lugar equivocado. Vete ya. Thank you.
Kukulkan me encomendó unirme al clero. El panteón del pueblo de Paititi es un mosaico de varias culturas. Tendré que estudiar sus rituales y creencias y averiguar cómo podemos usar a sus dioses contra ellos mismos. Los que están al otro lado son astutos e inteligentes. Sé que la ciudad pronto estará unida bajo el control de Kukulkan. Para no perturbar este precario equilibrio, todos los miembros de la Trinidad deberán seguir las siguientes reglas. Limitar las excursiones por la ciudad. Si es inevitable abandonar el complejo, vestir siempre el uniforme del culto. No llevar armas modernas. Evitar el contacto directo con los habitantes de Paititi en la medida de lo posible. Por la presente, en un esfuerzo por reducir las posibilidades de que la enfermedad entre en Paititi, el emperador Chika prohíbe temporalmente que los ciudadanos abandonen la ciudad. No se le permitirá la entrada a ninguna persona que se encuentre fuera de sus límites en este momento. Paititi se está recuperando de una epidemia y un nuevo brote podría alterar su ya de por sí frágil equilibrio. Por orden de la secta de Kukulkan. La raya negra y amarilla que cruza su rostro indica que este es Catlipoca, un dios muy importante para los aztecas. A ver si consigo recordar todas las cosas con las que se le asocian. Los jaguares, los huracanes, los vientos nocturnos, el cielo nocturno, la tierra, el norte, la hechicería, la belleza, la tentación, el liderazgo, la guerra, la lucha, el conflicto interpersonal en general y, por supuesto, la obsidiana y la divinación. Su pie derecho suele ser reemplazado por un fragmento de obsidiana que los aztecas usaban como espejo. Estos espejos formaban parte de la predicción y los rituales chamánicos. Tezcatlipoca significa literalmente espejo humeante. Los sacerdotes de la ciudad, o chamanes, si queremos diferenciar entre los infieles y aquellos que trabajan bajo la luz del Señor, fueron los primeros en acercarse. Los primeros en escuchar para conocer el estado del mundo exterior. Inmediatamente, muchos de ellos se sintieron totalmente engañados y suplicaron ser bautizados. Decían, muy acertadamente, que habían hecho mal en depositar su fe y su confianza en las deidades tradicionales de estas tierras. Estas fueron las palabras de uno de ellos. Si vuestro Dios os ha traído hasta aquí cruzando el mundo entero, sin duda tiene que ser el más poderoso y solo un idiota se negaría a inclinarse ante él. Enseñaremos inglés a los chamanes para que ellos hagan lo propio con los habitantes de Paititi. Las sombras se aproximan largas y oscuras. La montaña negra como la noche se lamenta. Y los pálidos extranjeros acaban con la breve pero inmensamente productiva vida de Cuyo Acapac. Aquel cuyas ansias de grandeza ataron esta ciudad a su espalda y la llevaron hacia arriba. Aquel que solo le pedía a Inti que calentara su frente mientras trabajaba, ya fuera en arroyos, campos o adoberías. Cuyo Acapac
hizo un pacto con los extranjeros. Dio su vida a cambio de que nosotros pudiéramos vivir la nuestra, libres, pero bajo el nuevo mandato de estos hombres venidos de tierras lejanas. Otro grupo de niños ha salido de Khan viajando en barco de vapor. De los 10 que he enviado, presta atención al que se llama Amaru. Es el que parece más prometedor. Sin embargo, tiene arranques de mal humor y con frecuencia protesta porque echa de menos a su hermano. Sugiero que se cree un currículo especial para él, algo que lo mantenga demasiado ocupado como para sentir nostalgia. Este es Tonatiu, dios del sol y señor del cielo azteca, llamado Toyan. Fue el quinto sol y presidió la quinta era tras la muerte de los cuatro soles previos. Los aztecas creían que debían hacer sacrificios frecuentes en su honor, pues de lo contrario, se negaría a desplazarse por el cielo. Estaba estrechamente asociado a las águilas, y con frecuencia lo representaban ataviado con sus plumas y armado con flechas y escudos, o con instrumentos creados específicamente para el sacrificio humano. Jonah, ya sé dónde está. Voy a entrar. Vale, estamos de camino. ¿Sentiste el temblor de antes? Sí, cuando estaba en el cenote. Fue una sacudida previa. Pronto vendrá el terremoto. Debemos darnos prisa. Sí, cuando saquemos a Unuratu de ahí, iremos a buscar la caja juntos. Nadie puede entrar.
Timbuya, Quabash, Tetancabo, Hexbash, Catapultic. Timualitech, Jambash, Timbuya, Tutsi, Rabetin, Lichi, Gimbao, Almagi, Tata, Kakabeli, Tuhaki, Migen, Magima, Matans, Magachi. Este es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Los aztecas lo adoraban como fuerza de la naturaleza, responsable del viento y de la lluvia. En sus tormentas más furiosas, estos fenómenos naturales se volvían extremos y servían para purificar la tierra y el cielo. Por eso se le asociaba también con la justicia y la piedad. Según una leyenda, cometió incesto con su hermana. Y para expiar sus pecados se prendió fuego. Entonces sus cenizas ascendieron hacia el cielo y se convirtió en un dios de la luz. Que los ríos del más allá discurran en calma y el barco de Uturanka sea estable para cruzarlos. De cruzar el río. Estoy llegando a la cárcel. Hay guardias por todas partes. Nos dirigimos al río. Volveremos a hablar cuando estemos allí. Vale. Yeah.